Al final de la carrera, viene el juicio. Por Moisés Torres. Artículo tomado del Abogado de la Verdad, edición octubre, diciembre de 2010. Sabemos que después de la muerte, solo queda la esperanza de un juicio y de una resurrección. Hebreos 9 y 27, dice, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez, y después el juicio. Este juicio para la iglesia se verificará en la fase del rapto de la venida del Señor. Así que, al final de la carrera, el Señor decidirá en su justo juicio, si recibimos o no, el premio. Y Corintios 9 y 24, dice, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Estas palabras del apóstol Pablo dan a entender que no todos los que profesan ser cristianos obtendrán el premio. En aquel día, el juez verdadero decidirá si te levantas en el juicio, o te quedas en la sepultura a esperar la segunda muerte. El mismo apóstol Pablo habló de este juicio teniendo una esperanza, no como habiendo ya alcanzado, sino procurando tener buena conciencia delante de Dios. Filipenses 3, 11-14, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. No que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, a la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Los creyentes deben tener esta misma mentalidad del apóstol, y no confiarse, sino seguir al blanco, al premio de esta soberana vocación cuya finalidad es la resurrección de los muertos. En su venida, el Señor Jesucristo determinará la suerte de cada quien, de tomar parte o no, en la primera resurrección y en su reino. Revelación 20, 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Este juicio, después de la muerte, es lo que realmente debe ocupar nuestra atención como hijos de Dios, que salgamos victoriosos y seamos participantes en la primera resurrección y en el reino de 1000 años con Cristo. Que al final de nuestra vida, podamos decir como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, el día del juicio, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 2 Timoteo 4, 7-8. La finalidad del Evangelio es la resurrección de los muertos, y nada debe ser más importante en la carrera de un cristiano que alcanzar este premio en el juicio venidero. Hechos 8 y 24, mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio de la gracia del Señor Jesús. Hebreos 12, 1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta.
En la descripción de este video encontrarás la página oficial de la Iglesia y el documento del Abogado de la Verdad, donde fueron sacados estos artículos, esperando que los leas y sea de edificación para tu vida. ¿Cuál es la iglesia verdadera que dejó Jesús? Por Jos Bernard Granada, West Indies. Artículo tomado del Abogado de la Verdad, edición octubre, diciembre de 2010. En la actualidad, por todo el mundo, hay muchas denominaciones religiosas que claman ser la iglesia verdadera de Dios, la iglesia que Jesús organizó y dejó sobre la tierra. Otros claman que fueron enviados por Dios para empezar una iglesia. Si Dios estableció y puso el fundamento de su iglesia en un orden perfecto, ¿por qué habría él de enviar a otros a hacer lo que fue perfectamente hecho? ¿Por qué hay tantas organizaciones religiosas tan diferentes con nombres tan diferentes? La Biblia dice en Efesios 4:4, un cuerpo, y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Cuando nuestro Señor y Salvador se tomó el tiempo para poner su iglesia en orden, Él se aseguró de darle un nombre, leemos en Hechos 8:28, por tanto mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de Dios, la cual ganó con su propia sangre. VRS. Jesús también organizó un cuerpo principal de 12 hombres a quien él llamó sus discípulos, apóstoles. Mateo 10:1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Después él escogió a 70 hombres más, como es señalado en Lucas 10:1, y después de estas cosas, designó el Señor aún otros 70, los cuales envió de dos en dos delante de sí, a toda ciudad y lugar a donde él había de venir. Finalmente, fueron nombrados 7 hombres por los 12 apóstoles, después de la ascensión de Jesús, para tratar con los asuntos de negocios de la iglesia. Vea Hechos 6:3. Cuando nosotros declaramos en el inicio, que muchas denominaciones alrededor del mundo claman que ellos son la iglesia de Dios, ¿puede esto ser posible sin la organización principal que Jesús colocó? No, no puede ser. Jesús organizó una iglesia que él compró con su propia sangre. La iglesia verdadera debe tener la organización de Jesús. En Corintios 3:11 se declara, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cristo también dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, y un pastor. Juan 10:16. Las personas de hoy encuentran difícil de aceptar el hecho de que hay solo un rebaño. Esto ha sido así desde el tiempo de Jesús hasta nuestro tiempo. Asegurémonos de estar sirviendo a Dios de la manera correcta y, lo más importante, en la iglesia correcta. Y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. 1 Timoteo 3:15. En la descripción de este video encontrarás la página oficial de la Iglesia y el documento del Abogado de la Verdad, donde fueron sacados estos artículos, esperando que los leas y sea de edificación para tu vida.